solicitará a Beatriz Mojica Adiconza comercializar productos guerrerenses. Impulsa Gobierno de Guerrero estrategia contra la obesidad y el sobrepeso. En marcha programa urbano contra la pobreza alimentaria en Guerrero. Solicita Beatriz Mojica a presidentes municipales definir montos de coinversión en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Busca Gobierno de Guerrero disminuir expulsión de migrantes hacia el norte del país. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero. Productores de diversos municipios, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, acordaron solicitar a Adiconza la firma de un convenio que les permita comercializar en las diferentes tiendas lo elaborado por manos guerrerenses. Yo creo que esta es una excelente oportunidad porque está de forma en el convenio. Pues Adiconza también le sería muy útil ya presentarle al presidente que estos son los productos que se van a comprar. Mañana tendremos la oportunidad de ver precios y todo ese asunto, pero sobre todo lo que queremos es que conozcan de primera mano. Para mí sería muy fácil decirles, denme una muestra y vamos. Es mejor. ¿Quién mejor que ustedes son los que pueden presentar su producto? La secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, manifestó que con la firma de dicho convenio se pretende impulsar la economía, el empleo, el desarrollo de los pueblos y el fortalecimiento del tejido social. Que tenemos que ir en equipo a demostrar que en Guerrero se produce bien. Y a competir en la calidad entre nosotros no está mal, es excelente porque así mejoramos la calidad de los productos. Pero sí es muy importante que nos veamos como un gran equipo que vamos a hacer entre el gobierno del estado, las diferentes dependencias del gobierno del estado, y que ustedes como productores también se vean como un gran equipo. Este estado tiene muchos retos, pero el mayor reto es cómo fortalecemos la economía. Entonces lo que ustedes ya están haciendo de antemano es de mucho reconocimiento. Porque con todas las carencias que tenemos, ustedes están logrando concretar la producción. Los productores de mole, café, miel, sal, jabón, tostadas, chocolate, harina de maíz y otros productos de los municipios de Chilapa, Atoyac, Altamirano, Mártir de Cuilapan, Teloloapan, Copala, Chilpancingo e Iguala agradecieron la disposición del gobernador Ángel Aguirre de impulsar el crecimiento y economía de los empresarios guerrerenses. Para contribuir a elaborar políticas públicas eficaces, así como generar una cultura de la prevención y cuidado de la salud entre los guerrerenses, el gobernador Ángel Aguirre puso en operación el programa interinstitucional para combatir el sobrepeso y la obesidad en Guerrero, padecimientos que afectan a casi el 70% de los habitantes del estado. Esta estrategia constituye desde mi óptica una necesidad elemental que nos permite desarrollarnos de manera integral y es premisa indispensable para que los guerrerenses podamos vivir mejor. Esta batalla contra el sobrepeso y la obesidad no es tan nueva para nosotros. Comenzó desde que asumimos la honrosa responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las y los guerrerenses y seguiremos trabajando intensamente, ahora apoyados desde el gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, al considerar como un problema de salud pública en el Plan Nacional de Desarrollo. Acompañado por la presidenta del DIF, Laura de Rocío, en el evento celebrado en la Sala de la República en Casa Guerrero, el mandatario estatal calificó al sobrepeso y la obesidad como fantasmas que avanzan silenciosamente en contra de la salud y que de no atenderse a tiempo ocasionarán severos problemas colaterales que pueden llevar incluso a la muerte. Indicó que de acuerdo a datos de la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, mientras que Guerrero ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, ya que cerca del 70% de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso. Exhortó a los alcaldes y presidentas de los DIF municipales para que se sumen esfuerzos con el gobierno del estado y hacer frente a este problema de salud pública.
El gobernador Ángel Aguirre aseguró que en lo que resta de su gobierno se privilegiará fundamentalmente el apoyo directo hacia la población, fortaleciendo el campo y los programas sociales e impulsando proyectos productivos, porque lo primero es mantener la tranquilidad, la concordia y la paz de los guerrerenses. Al poner en marcha el programa urbano contra la pobreza alimentaria, paquetes de granjas de gallinas ponedoras y codornices, además de la despensa guerrerense, para fomentar la comercialización de los productos que se elaboran en Guerrero. Lo que resta de mi gobierno estará orientado fundamentalmente en apoyo más directo hacia la población, fortaleciendo el campo, fortaleciendo los programas sociales, impulsando mayores proyectos productivos, porque reitero, lo primero es mantener la tranquilidad, la concordia y la paz en nuestro estado. Y para eso necesitamos inversiones, necesitamos proyectos productivos, necesitamos que la gente, repito, tenga que comer. En su intervención, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, expuso que con estos proyectos se pretende un cambio cultural que valore en su máxima dimensión la autoproducción de alimentos en las zonas urbanas. El programa urbano contra la pobreza alimentaria pretende un cambio cultural que valore en su máxima dimensión la autoproducción de alimentos en las zonas urbanas. Ahí donde se tienen espacios pequeños, también es posible producir, desde el traspatio, la maceta o el huerto vertical que tenemos aquí. Es posible producir lechugas, jitomate, chile, cebollas, fresas, zanahorias o plantas de olor. Cuesta el mismo trabajo cuidar un rosal que un jitomate, pero la diferencia puede estar en tener algo de comer o no tener nada. Este programa pretende impulsar un círculo virtuoso que permita a familias de escasos recursos incorporarse a la autoproducción en un primer momento y posteriormente quienes tengan la vocación y el empuje de producir en mayor escala pasarán a un segundo nivel de producción como la hidroponía, en el caso de los huertos urbanos. También propone la posibilidad de apoyar huertos comunitarios y escolares. El gobernador del estado, Ángel Aguirre, tiene la disposición de impulsar proyectos que permitan mejorar los niveles de vida de la población, sostuvo la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, durante una reunión con presidentes de los municipios de menor índice de desarrollo humano que participan en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a quienes le solicitó que conformen sus comités comunitarios y definan el monto de coinversión que se realizará entre los tres niveles de gobierno. En la reunión donde participó la delegada federal de CEDESOL, Laura Catalina Ocampo Gutiérrez, delegados federales y secretarios de despacho, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica, manifestó que los presidentes municipales deben ser los que determinen la integración de comités comunitarios y posteriormente, a través de asambleas, se definan las necesidades más urgentes que deben ser atendidas en la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Decirles que es fundamental que las decisiones tienen que salir de la base, de los comités, de la gente, que a veces no se van a poder cumplir todas, es cierto, pero ese ejercicio nos va a servir para la planeación. ¿En qué se pueden cumplir todos los programas que se dieron ampliaciones, oportunidades, adultos mayores, de tal manera que la gente vaya teniendo incorporaciones en algunas cosas y todo lo que respecta a los datos duros de infraestructura social básica, de mejoramiento de vivienda, todo eso requiere una planeación en la que ustedes, los presidentes municipales, y así lo debemos entender todos los funcionarios de nivel federal y estatal, son los presidentes municipales los ejes articuladores de la estrategia. En su intervención, la delegada federal de CEDESOL, Laura Catalina Ocampo, dijo que es necesario que prioricen proyectos que mejoren los indicadores en el nivel de vida de los habitantes de las zonas más marginadas, como por ejemplo en electrificación, agua potable, drenaje, salud, educación, vivienda y otros proyectos que permitan detonar el desarrollo social y económico en esos lugares. En apoyo a los 30.000 guerrerenses que cada año abandonan la entidad junto con sus familias en busca de mejores condiciones de vida, el gobernador Ángel Aguirre instaló la Comisión Intersecretarial para la Atención y Apoyo a Jornaleros Agrícolas Migrantes y anunció la elaboración de un plan estratégico entre los tres niveles de gobierno para disminuir este éxodo a campos del norte del país. El gobierno del estado y los municipios donde hay presencia indígena
para ver de qué manera podemos reducir drásticamente el número de jornaleros que año con año salen a estas entidades del norte del país. Durante el acto y toma de protesta a los integrantes, efectuada en el Salón Vicente Guerrero Saldaña, en el Palacio de Gobierno, el Ejecutivo del Estado manifestó que es necesario cambiar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Para ello se programarán acciones a través de empleo temporal y actividades productivas con las Secretarías de Estado, así como la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El mandatario estatal indicó que para garantizar el apoyo a los jornaleros guerrerenses, propondrá a sus homólogos de las entidades receptoras de migrantes la firma de un convenio mediante el cual se promueva el respeto a los derechos humanos y laborales de los guerrerenses como un acto de elemental justicia social. Guerrerenses es un espacio para dar a conocer las obras y acciones de desarrollo social en el estado de Guerrero.